Bienvenidos al Fora Show. El día de hoy espero se la estén pasando de lo mejor. Y el día de hoy es un Fora Show muy especial. Tengo un mensaje muy especial para las damitas. Así es, y es que el día de hoy quiero compartir con ustedes, bueno, algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Los gorditos somos mejores en la cama que los flaquitos. You're a mean one, Mr. Grinch. Sí, ya sé lo que están pensando. Este güey, ¿qué le queda decir? Si se nota que el Foras es... de buen comer. Lo bueno es que finalmente la ciencia lo comprueba. Así como lo escuchas, una importante universidad en Turquía realizó un estudio que demuestra que los gorditos incluso duramos más en la cama que los flaquitos. Este estudio se llevó a cabo con muchos hombres y empezaron por medirles... el tiliche. No, ¿cuál tiliche tú? El índice de masa corporal. Ok. Índice de masa corporal. Un doctor determina tu índice de masa corporal tomando cuánto pesas en kilos y dividiéndolo por tu estatura. ¿Ok? Ok. Y si tú eres como yo, o sea, me refiero a que si usas uno de estos para rascarte no la espalda, sino la panza, déjame decirte que esta es muy buena información para ti. El estudio demuestra que los gorditos podemos durar hasta 7.3 minutos en el acto. Y para los flaquitos que se están riendo, ustedes solamente duran en promedio 2 minutos. Y la mayoría de ustedes, los flaquitos, padecen de eyaculación precoz. Quedó muerto, se desmayó, pobre hombre. El estudio también demostró que los que tienen más grasa alrededor del estómago producen una hormona llamada estradiol, que es una hormona sexual femenina y ayuda a que los orgasmos se retrasen. Así que ya saben, muchachos, si tienen un poquito de pancita, pórtenla con honor, con orgullo. Y recuerden, nada con exceso, todo con medida. Sonríenle a la vida. Ya nos dimos cuenta que duramos más en la cama. Eso debe ser un motivo enorme para sonreír. Recuerden también que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram para que estén al tanto de todo lo que pasa por acá en el Fora Show. Por mi parte es todo. Gracias por tu atención. Pásenla muy bien. Ánimo, nos vemos mañana.